¿Con la qué? ¿Dónde está? Oye, ¿toda esta gente qué le pasó? A los oficiales que se murieron, los policías que se murieron. ¿En dónde? Aquí en el estado de Texas. ¿Serio? ¿Todo este montón de gente? Sí. ¿Una persona hubiera quebrado? No, no creo. Aquí, 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 dale. Ah, no, mira, aquí hay mucho turista, vení que hay mucho turista, aquí debe haber una cosa, vamos a pagársela para entrar, que nos den un tour adentro, vení. Aquí se, no, si aquí, aquí le dan tour adentro a uno. Hay que pagar, pero yo sé, vamos. Mira, con la cinta. ¿Con la qué? ¿Dónde está? Oye, ¿toda esta gente qué le pasó? A los oficiales que se murieron, los policías que se murieron. ¿En dónde? Aquí en el estado de Texas. ¿Serio? ¿Todo este montón de gente? Sí. ¿Una persona hubiera quebrado? No, no creo. Aquí, 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 dale. Ah, no, mira, aquí hay mucho turista, vení que hay mucho turista, Aquí debe haber una cosa, vamos a pagársela para entrar, que nos den un tour adentro, vení. Aquí se, no, si aquí, aquí le dan tour adentro a uno. Hay que pagar, pero yo sé, vamos. ¿Usó 183 horas más? ¿Ya? No sé, Sara. Aquí se... a la izquierda. Vaya, para allá, vaya. Aquí, aquí, aquí. A la izquierda. Ahí, por allá, por allá. Por allá. Ahora sí. Qué ciudad tan bonita esta, ¿cierto? En un cuarto de milla, gira a la izquierda con dirección a North Interstate 35 Frontage Road. No, pero en un cuarto de milla. Ah, en un cuarto de milla, entonces que para abajo. Espérate, espérate, dame la vida, espérate. Aquí no estoy, no estoy. La ruta más rápida, a pesar del tráfico habitual, deberías llegar a destino a la S4:42 de la tarde. Dale, está fresquita. Está fresquita, sí. Sigue derecho, sigue derecho. ¿Y eso es un negocio hispano? ¿Qué es eso ahí? No, es una avenida. Ah, que esto hay hispanos. Puro hispano. Va el envío de dinero, negocio aquí, que Martínez, que Jiménez, que la música, que no sé qué. ¿Y vos vas allá, el de Leguna? A ver, eso sí, ahí va viendo de paquetería. Ah, rico, el paquete es ahí. Sigue por allá. ¿Sigo? Está amarillo. ¿Oíste? ¿Y por qué no me meto por aquí en vez de ir a la 35? Pues tú eres el que sabe. ¿Es la Casa Blanca? La Casa Blanca de Texas. Igual, el mismo edificio. ¿Sí? Sí. Es una copia. No había eso, es una copia. ¿Pero dónde está? Pues que se perdió. Pero ahí está. ¿Pero cómo pasamos por ahí? Ahora nos metemos para allá. Por la Congres. ¿Por la Congres? Sí. Mira que está la policía ahí. Dale, ponte por esta. Porque no puede entrar. Sí, te hacen la luz verde. No, sigue, no, sigue, 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 sigue. Ah, mira, lo dice tan bonito, pero ¿cómo hacemos para ver esa huevonada? Parquémonos por aquí y nos vamos no a caminar. No podemos parquear. ¿No? Es el problema, volteamos aquí a la derecha. ¿Sí voltea? Sí, sí, voltea a la derecha ahí. Voltea aquí para ahí, estacionamiento.
No. Sí, hay de moneda, vea. Sigue para allá. Sigue para allá. Voy a partir. Sigue para allá, sigue para allá, sigue para allá. Ahí dice que no voltee para allá. Para allá no es volteada. Que todo esto es pedregal, esto huevón. Oye, vamos y nos vamos caminando por ahí o no vas a caminar por ahí. El parking ahí, ve, ahí lo puedes parquear. Devuélvete. Sigue allá, no, sigue para allá, devuélvase. ¿Por qué? No, no, tiene que ser de vuelta. Ah, y ya. Hay un policía, ¿no, ve? Sí, ya lo. Qué bonito, man. 14 pesos. ¿Y quién los comió? No, nada. No, lo volvemos a meter ahí porque es que. Ah, no, ya. Porque es que cocinarlo era como. Era un problema que la. No. Sí, eso era un problema de una. La pelada. Pues ya nos damos permiso de entrar ahí. Antes teníamos permiso, ya no. Ya no dejan. No. ¿Es derecho o volteo? No. A 60. Está 60, no, pero por la cámara. Ah, se da cuenta. No hay un pedacito nomás que va a grabar nomás. La cámara de mi CD. Y es que de vez en cuando tomo una foto. ¿No estás tomando foto? Sí, sí, ya parece que capturé. Sí, por eso él toma video y toma foto, toma video y toma foto. A la vez. A este puente le ahorra a usted 5 o 10 minutos. Está bien. Me dice cuando lo para. ¿Ah? Me dice cuando lo para. Ya, para no esperar que lo pare. Bueno, vamos, dele. Vamos. Oye, papi, préstame tu celular. Entonces ya, usted puede decir que estuvo en Austin. Ya puede decir que estuve en Austin, sí. Conoce Houston y Austin, las dos ciudades más grandes de Estados Unidos. Ese edificio, mano, mire, cuánto tiempo hace que yo no había construido un edificio grande. No, hasta aquí costó y medio. Esta es otra ciudad que llegué yo y empezó a desarrollarse desde puta. No sé qué tengo yo. ¿Dónde vas? Oye, ¿te gustas de que el coche está quebrada? Ya, empezó la cosa a cambiar. Empezó la cosa a quebrarse. ¿Que te gustas de que el coche? Que el coche llevaba 7 años de que te gustas, 7 años parado, que no hay nada que hacer. Y María dice, pero ¿por qué era que nosotros nos movimos para un sitio? No, lo que pasa es que nosotros estamos buscando los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo, ¿verdad? Identificamos los polos de desarrollo. Ahí mismo. Mr. Rotter. Pues es que esta ciudad, mira las torres que tiene, ves una, dos, tres torres, ve, ¿sí o no? No, y haciendo que en este momento, tres. Haciendo torres en Estados Unidos es muy difícil, porque muy poquito. Ah, te iba a mostrar ahora algo. Esto sí lo puedes copiar por huevo. Te puedo copiar yo, pero que me dé plata. Sí, te da plata. Hay una compañía. Sí, que me dé plata, y no mira, da plata. Te lo voy a decir, te lo voy a decir, cuando, estamos pendientes cuando regresemos y vamos a arrimar allá. Sí. Hay un hijo de puta arquitecto que está haciendo unos edificios aquí y los hace huevón en un fin de semana. Sí, pero yo ¿qué hago yo con eso? No. ¿Cómo me lo como yo? Un inversionista, huevón. Acuérdate que donde yo vivo no dejan hacer edificios. ¿En qué cosa? No dejan edificios. ¿Cuántos edificios ha visto usted? Hay uno que le hizo un senador y peleó con toda la ciudad para que lo dejan hacer. Uno que está por la que hay que ahora par, güey, uno como de 7.
¿Cuántos horas le di? ¿Sara, cuántos le di? Yo usted qué hora. Árboles, yo uno. Árboles, había montado en el edificio. Todos en formalle, pero los árboles, los árboles. Estos no son los arbolitos, había montado en el edificio. ¿Quiere ir a Contemporáneo, Blanton, de Arte, Blake? ¿Pero cuál será el más? No, por ahí, no, espectáculos o cosas para ver en Austin. Cosas para ver. ¿Qué recomienda para ver en Austin? Ahí viene un cantante libre puta, aquí viene la, ¿cómo se llama la...? La... Espectacular, es difícil, vea. Muy bonita esta ciudad, man. Esto sí es una ciudad, man. Esto sí se llama ciudad. Café como gris, café... El Hotel Hilton es ese, ¿eh? Oye, yo estuve en Las Vegas y los buses de Las Vegas ya no te cobran, es gratis. Es gratis. Y a la ciudad le interesa eso, como digo yo. Pero hay que pagar, pero si vos te montás, no, nadie te cobra ni te dice nada. Yo me monté gratis como una semana hasta que alguien me cobró. Bueno, el tío, usted tiquete, cuál te... Ah, bueno, siga, pues, pero... Y me puse a ver, había que cobrar un tiquete, yo nunca pagué tiquete. Pero es que todo el mundo de montar se une, pues se te une gratis. No, y mira que a la ciudad le interesa eso. Es que la ciudad tiene tanta plata ya que un pasaje de un bus de un dos de 50 centavos no le importa. Entonces, los turistas botan parejo ahí en eso. ¿Cuánto va un turista a una ciudad? Por la 50 centavos, 80 centavos. No lo justifica, mano. Oiga, qué bonito esto. Me quedó bonito esto, Luis Carlos, ¿eh? Capitol, ¿para dónde? Sigue. Pero estamos saliendo del Capitolio, no es para allá, Lisca. Le ponemos el GPS. En la próxima volteamos a la derecha. Pero esta, bueno. Por estas nueces para arriba. ¿A la derecha? Ay, no, madre. Ya nos pasamos ya. Bueno, no, por aquí. No, no, pues ya nos pasamos porque... Mire, el don, abre el pueblo. El downtown. Ese río grande, ese río para arriba. El downtown es para allá. No. ¿Para dónde vimos el Capitolio? ¿Para allá o para acá? Para allá. Venga, pongámosle el GPS, yo le pongo el GPS, venga. Ah, póngale el GPS, que usted tiene el GPS. ¿Ah? Queda para allá, oiga, nunca he estado yo por aquí. Esto parece como el Prado, así como así en una nueva montañita. Mira qué barrio este. ¿Ah? Barrio de plata, mano. Se camina, puro estudiante, ¿no? Soy puro estudiante. Sí, porque sí. Hace... Sí, es puro estudiante. Nada, póngame, este tiene GPS, vea. Este tiene satélite. O busque el satélite, busque ahí, ponga Capitolio. Vamos a ir para allá para coger el carro, para tener el carro. Pero, la coma es la... Este es bien, ¿cierto? Vamos a mirar ese edificio, ¿no? ¡Qué bonito! Como de la colonia de la, lo que el viento se llevó.